Personal de la Alcaldía y del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, continuando con la programación de lavado y desinfección de calles de la ciudad, bajo el liderazgo del abogado Cristian Prado, atendieron las principales arterias del barrio Unidos Somos Más, conocido como Codesa, y a continuación avanzaron hasta el sector Voluntad de Dios en el Valle de San Rafael, las mismas que recibieron cloro y detergente para eliminar el coronavirus. Los legionarios de la casaca roja con sus tanqueros y el equipo de la municipalidad con sus escobas dejaron las calles totalmente desinfectadas, como es el criterio de la alcaldesa del cantón Lucía Sosa, esta vez dos de los más grandes sectores de la localidad. El trabajo de lavado y desinfección continuará este viernes, una vez que inicie el toque de queda, para así evitar la presencia de ciudadanos y de vehículos y cumplir de mejor manera el trabajo de desinfección dispuesto por nuestra alcaldesa. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.